quería mostrarles este álbum y libro de firmas a la vez. Espero que les guste. Es la primera vez que hago una combinación de álbum con libro de firmas. Y la caja incluso la hice diferente, tipo cajas de cerillos. Bueno, aquí en la parte superior vemos este tag que es un shaker y les dejo el link de cómo hacerlo. A ver, esto tenemos que desatarlo aquí para poder sacar el álbum, libro, que se abre exactamente como una caja de cerillos, como les comentaba. Y aquí dentro tenemos el libro. Es la primera vez que hago muchas cosas en este sentido. Veamos, es la primera vez que adorno con lazos la espiral, la primera vez que hago estos charms. También para esto les dejo el link aquí arriba de cómo hacer, bueno, no el charm completo, pero los tassels. Es tan sencillo de hacer y luce tan bonito como parte de la decoración. Tenemos dos tassels, uno en color blanco viejo, uno rosa, una bicicleta, el dije de bicicleta porque la niña es ciclista, una llave, estos dos colgantes iguales, aquí tenemos una libélula, aquí está, y este corazón, que está muy bonito, la verdad me gustó mucho. Esto, bueno, ahorita lo ponemos acá. En la portada tenemos aquí un marco que está abierto para poder poner aquí adentro la fotografía y tiene acetato. Estas imágenes que ven ustedes aquí, aquí dice mis 15 años, espero que lo puedan ver bien. Todo está cubierto con Winkop Stella, el corazón, la bicicleta es una imagen digital. No recuerdo el nombre de esta tienda, pero ahora les doy el de esta imagen. Encima yo ya nada más en la computadora puse el nombre de la jovencita Isabela y mis 15 años. Todo está cubierto con Winkop Stella porque le da un brillo muy bonito. Antes de que se me pase, les voy a compartir el nombre de esta tienda. Es en Etsy y se llama Monique Digital Art. La creadora es Monique Cannon, ella es de Australia y tiene imágenes muy bonitas que pues espero que si las necesitan la busquen, van a encontrar cosas muy bonitas. Bueno, volviendo al libro, está decorado, este marco está hecho de chipboard, lo forré, lo distresé con pintura oxide de Tim Holtz, le puse algunas perlitas de nubo en la parte de atrás, este también es papel de Etsy. Se cierra con este elástico que lo pinté con spray de Heidi Swap. Ok, en la primera parte aquí, bueno, tenemos la dedicatoria que la voy a cubrir por cuestiones de privacidad, ok. Está decorado con estas flores y esta es otra de las imágenes, un poco la bicicleta, por lo que les comentaba. Las perlitas de nubo las usé bastante porque la verdad realzan mucho el trabajo. En la primera página, aquí tenemos un tag que hay que sacar porque este lo ponemos, puede ir por debajo o por encima para que se vea la bolsita. Es un tag para que ella pueda escribir algo y tiene algunos sellos de prima con el color mismo que utilicé para el distrés del marco. Aquí lo abrimos y ya tenemos espacio para fotografías. Ok, entonces en la siguiente, bueno, todos son sobres y tienen aquí estos mats para poder pues poner más fotografías. Bastante amplio quedó. Son solamente 4 hojas, pero traté de dejarle el mayor espacio posible para fotografías también, además de que para que pueda escribir algo. En la siguiente página, esta cierra con imán. Estas son las imágenes también y aquí está abierto esta parte de abajo
para poder poner una fotografía aquí. Abrimos y lo mismo, déjenme buscar aquí, por debajo está abierto, lo mismo que aquí para poner fotografías. Y tenemos aquí un espacio donde, bueno, yo puse otro tag, pero puede guardar fotografías en ese sobre. Y esto se cierra con imán. Este es un bolsillo solamente, pero dentro del bolsillo puse este mat por ambos lados. Lo hice con uno de los cortadores de corners, para darle esta forma. Y bueno, ya las bicicletas, fue una adición a última hora cuando me avisaron, le gustan, es ciclista, así es que bueno, había que agregarle las bicicletas. Y este es un bucle con espacio suficiente para poner más fotografías. O sea, todo esto va aquí dentro del bolsillo. De nuevo, aquí tenemos decorado con las imágenes y algunos cortadores. Bueno, la siguiente hoja, como ven, aquí todos tienen su booklet adentro para más espacio de fotografías. En la siguiente son dos bolsillos. Este que es más grande tiene, bueno, yo le puse aquí un tag, pero ella puede guardar ahí fotografías. Y otro más pequeño, porque el bolsillito llega hasta aquí, es esta parte rosa solamente. El espejo, aparte del Wing of Stella, tiene lo que es el espejo, le puse glossy accents, pues para que se vea más como el efecto del espejo. Qué bonitas imágenes, ¿verdad? La verdad me gustaron bastante, son muy, muy bonitas. Aquí hay un espejo más grande. Todas estas yo las puse todas en un formato A4 y después los corté todos y ya los decoré, en fin, para que le diera un bonito realce. Aquí cerramos con este listón y tenemos espacio para una fotografía, 2, 3 y 4. Y este también es un bolsillo aquí, a ver, les muestro aquí dentro para que guarde algo si ella así lo quiere. Y esto pues cierra de esta manera. Aquí ya llevamos 3, me parece. No, ya llevamos más. Y en este, de nuevo, tenemos aquí un bolsillo con 2 tags para que ella pueda escribir más cosas. Y aquí abrimos con este listón también, de manera que aquí tenemos más espacio para fotografías. Esta parte de aquí incluso está pegada solamente una parte para poder poner la foto aquí. Todas las imágenes las cubrí pues con el Wing of Stella, que la verdad se ve muy bonito. En esta siguiente página vamos a ver que también cerré con un lacito y aquí tenemos un sobre. Esto lo usan mucho las ucranianas y rusas y me gusta porque da mucho más capacidad. Aquí se pueden guardar fotografías de 4x6 pulgadas y aquí está abierto para poder pegar una foto aquí debajo y pues se ve muy bonito. En todas las hojas pueden ver que utilicé las Crystal Drops de Nubo y pues se ve muy bonito, le dan textura también, que es lo que me gusta. Todos los papeles que estoy utilizando en este son diferentes colecciones que he comprado en Etsy y la verdad me gustan bastante. Para una jovencita quinceañera me encanta la idea. En la última página, esta la dejé sin de más decoración porque a partir de aquí empezará ella a escribir, así es que solo lo dejé abierto aquí y detrás de la jovencita esta y aquí donde está este adorno también para pegar una fotografía grande. Y a partir de aquí ya es para escribir. Este formato yo lo hice, también estas figuras las compré en Etsy y pues para hacer un formato, digamos, para los libros me gusta mucho. Estas hojas así las tenía, le puse
puse a todas estos tabs también con la bicicleta. Y pues están repartidos, son solamente 4. Pero aquí, por ejemplo, hice un marcapáginas. Este es un cortador de Tim Holtz, de Sisix. Y pues me gusta porque este ya ella lo puede poner donde guste. Y pues está decorado con lazos también. Bueno, ahí lo podemos dejar. Entonces, estas son unas hojas, pero como tenía pocas, entonces dije, bueno, hay que ponerle más porque se trata de que también tenga suficiente espacio para escribir. Estas ya es opalina de, me parece, 90 grados o 120, es delgada, más delgada incluso que esta. Por eso estas las puse al final, para que acá, como es mucho más gruesa, pues pueda escribir sin que se dañe el papel también. Y la imprimí, era hoja blanca, la imprimí por este lado. Estas son unas que compré, el diseño este así como vintage de Victoria Designs, también en Etsy. Y por detrás las imprimí con esta hoja en color rosa de líneas, que sirve también para escribir por las líneas, pero le da una parte decorativa. Y así son todas hasta el final. Ya a lo último dejé aquí un sobre, y dentro del sobre le puse otros 3 sobrecitos. Esto lo hice con cortadores también de Big Dice, para que ella pues pueda guardar lo que quiera, la fecha de su nacimiento, su nombre. Y pues le puse aquí una pluma. Esto aquí lo pegué lo más que pude porque espero que le resista perfectamente bien. Y aquí cabe esta plumita para que ella pueda escribir ahí lo que quiera. Y esto es todo por hoy. Guste, que les haya gustado la idea. Yo la verdad, bueno, quedé encantada. Me gustó mucho la combinación de colores, el charm, los lazos. Creo que para una jovencita quinceañera esto es ideal. Yo me acuerdo cuando tenía esa edad y bueno, creo que sí le va a gustar mucho. Gracias por acompañarme. Antes de despedirme, habrán notado mis pulseras. Bueno, estas las hice también siguiendo tutoriales aquí en YouTube. Buscaré el link para compartirles. La verdad es que me encanta hacer todo esto. Por eso dije, bueno, le voy a poner unos charms rosas. Y encontré este corazón que me encantó. Los detalles creo que le van a gustar. Espero que a ustedes les haya gustado también. Y muchísimas gracias por acompañarme en el video. A todos los que se han suscrito recientemente a mi canal, se los agradezco infinitamente, porque es mucho trabajo realmente preparar el proyecto, editar, hacer video, en fin, es mucho trabajo, pero lo hago con mucho gusto, como todos los que hacemos videos aquí, para compartir lo que sabemos. Y pues si me ayudan haciendo crecer este canal, se los agradeceré enormemente. Y espero verlos en el próximo video y que siempre, siempre, siempre encuentren ideas creativas en este canal. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Cause I know you let it dance, but I played myself thinking I could be your man. That I could be your man. I've been loving you the best I can, the best I can.